En primer lugar, darle las gracias a todos ustedes porque hemos tenido un año de 2012 muy 2011, el año del gallo. Ustedes saben que la charada del gallo es el 11. Y el gallo de 2.14, de 3.12, de libra, pues, entre mujeres y hombres no ha cesado. La Casa Cuba le agradece en todos aspectos. Y quiero decir a nuestro vicepresidente que no son 17 años, son 21 años. Ah, 21, perdón. No hay problema, pero rectificar de sabio, porque empezamos en 90 y el recuerdo ese no podemos olvidarlo. Esta unidad que estamos teniendo nosotros como cubanos americanos y como cubanos en sí, con la participación de nuestros hermanos venezolanos que hemos abierto las puertas, porque la puerta es de ellos también, como lo dijo Sureda, y la puerta es de todo aquel que crea en la democracia, y no tener miedo nunca a decir que yo esto. Hay una palabra gramaticalmente que es la más famosa que existe en el mundo para este buen cura: nosotros. Cuando hablamos de nosotros, hay unidad. Nosotros es una comunidad colectiva de trabajo que nosotros estamos haciendo en todos los aspectos, sin personalismo, sin yoísmo. Y hoy el mensaje nuestro para finalizar este año en diciembre de 2011, gracias, porque la Casa Cuba, con el apoyo de todos ustedes, hombres y mujeres, y los niños que nos acompañan hoy, sigue y seguirá adelante. Y hay un refrán que lo dijo un político viejo en Holguín hace muchos años: ¿hasta cuándo, señores gobernantes, vamos a vivir en este abandono? Holguín, con más de 70.000 habitantes y un solo carretón para recoger la basura. Hoy decimos, perdón, ¿hasta cuándo, señores gobernantes, vamos a vivir en este abandono? Que los americanos, los gobiernos americanos, por tantos años se han metido en tantos países y a Cuba. ¿Por qué? Porque un periodista cubano que está preso en España, que lo sabe muy poca gente, García Cifredo Ramírez, dijo: no touch, no han querido tocarlo, como no han querido tocar a ningún dictador de América Latina, de Sur y Centroamérica, por H o por B, porque hay un refrán que dice que si Castro o Noriega o fulano fueron miembros de la CIA. Este país es lo más grande que existe, tiene una ventana democrática maravillosa, pero cuando se ha tenido que lidiar, porque ahora sí nos duele una noticia que no se ha comentado aquí, y yo no tengo internet, pero nosotros estamos en vivo y en directo con la BBC de Londres. Es triste y doloroso que en la reunión que hubo en Venezuela, que no lo hemos mencionado aquí hoy, que Piñera, el presidente de Chile, un derechista, un millonario, un hombre, un conservador de centro derecha, se una y le diga a Chávez y a Raúl Castro: el próximo año, la reunión esta que estamos celebrando aquí, tienen el apoyo de Chile. Quiere decirse que, como dijera Pardo Yardo en su tiempo, qué desparpajo, señores, lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Vamos a seguir luchando nosotros. Dios me les bendiga. No se olviden que los que necesiten tickets para la semana que viene de la cena de Navidad, aquí estamos y esperamos seguir luchando con salud y con amor para decir un día: Cuba y Venezuela, libre y soberana, como lo soñó Martí y lo soñó Simón Bolívar. Dios me le bendiga. ¡Feliz Navidad y feliz año! Un punto importante que quedó presente para el último momento es que el sábado pasado estuvimos en Orlando y se constituyó la Mesa de la Unidad Democrática Tampa, la Mesa de la Unidad Democrática Orlando y la Mesa de la Unidad Democrática de Carolina del Norte. Nos juramentamos, el grupo de que estamos aquí, William, Arno, Federico, Ricky y yo, nos juramentamos como participantes de la Mesa de la Unidad Democrática y vamos a empezar a trabajar por las elecciones, tanto primarias como las elecciones presidenciales. Así que la voz se puede correr, que por favor se unan a nosotros y vamos a ver cómo seguimos en la lucha y cómo logramos que este señor salga del poder. Gracias. Muy bien, muy bien. Nos vamos a Cuba y nos sentimos muy honrados, muy orgullosos. Y a donde nos asombramos fue la biografía, que fue corta y la extendieron en el idioma inglés, y tuvimos la oportunidad de un grupo
hermanos de la Casa Cuba, otros no pudieron ir, de pasar un día maravilloso, donde aprendimos algo. Aprendimos una disertación de 50 años de los Human Rights, aprendimos algo de las personas que fueron a la palestra a expresarse y hablar sobre las situaciones de la discriminación que hubo hace 50 años y todo eso. Y nosotros lo acogimos con todo el mayor respeto, porque ahí había de todo. Ahí había de la derecha, de la izquierda, del centro y de la reizquierda. Totalmente, pero con todo amor y con todo cariño recibimos ese presente y está el exilio cubano representado. Las gracias a los hermanos venezolanos una vez más que están junto a nosotros, a Federico que vino muy impulsado hoy, muy alegre y muy feliz para dar la información y traer un mensaje, y sinceramente todos bienvenidos. Hoy Lidia no puede estar con nosotros porque no se siente bien, la secretaria actuante Astrid Padrón, bienvenidos todos y vamos a dar el comienzo al acta anterior, por favor, Astrid. Con gusto. Azorey abre la reunión y Víctor nos da la oración. Moreno comienza y pide un minuto de silencio, gran hermano de lucha, que nos presenta al hijo mayor de Ribó, que se encuentra con nosotros. Y este nos dice algunas palabras, recalcando que murió a la misma hora que su mamá Angelina Ribó dejó de existir. El 14 de enero tendrán un pequeño servicio fúnebre, ya que traen las cenizas para Tampa. El 29 de noviembre el orador invitado será el reverendo Sosa, Federico Alves. Nos pasará esto por la internet. Y así en otras ciudades se podrá ver nuestro trabajo. Se hará una especie de reglamento para el torneo de dominó. Astrid se encarga de enviar las tarjetas a las personas que están quebrantadas de la salud y que han dejado de existir. Ya tenemos el Mambí y tenemos 4 anuncios nuevos que algunos bilingües. Somos los únicos periódicos con domésticos que... Es que estoy leyendo la letra de otra persona. Que... No sé lo que dice. Menos por los anuncios, que cobran menos por los anuncios. En la oriental se pusieron 100 hace 3 días y hoy solo había 3, es señal que las personas se interesan. Se pasa para las mujeres heroicas, leído por Luisa Sorey, y Sureira nos lee un artículo del internet titulado "Turba organizada por el gobierno cubano ataca a opositores". Después tenemos Tribuna Libre. La asistencia fue de 21 personas y se colectaron $12 del peso para el precio. Permiso, antes de rectificar el acta, fueron $19. ¿Algún comentario del acta anterior? ¿Aprobada? Perfecto. Y ahora para iniciar la reunión, oficialmente recordar de todo corazón el problema de que el 14 de enero, con tiempo, la familia de Ribó va a traer la ceniza para el cementerio a las 3:30 y a las 6 de la tarde vamos a estar aquí para recordar a Luis Ribó como él se merece. Y ya el doctor Fernández está haciendo un trabajo para el Mambí sobre la historia de Ribó por Tampa y la labor que hizo. Y entonces vamos a comenzar con el problema del torneo dominó, aunque ahora a las 12, 12 y media ya empezamos. Eduardo, el informe final. Bueno, el informe final, como pueden ver, ya ahí están los trofeos y estamos esperando que sean las 12 para darle inicio. Ok, ¿cuántas parejas tenemos? 10 parejas. Perfecto. Así que esperamos que ganen mejor. Y esto es de parte, quiero hacer un comentario rapidito, porque en el campeonato de dominó que juegan en Miami, en el Antonio Maceo, un representante del alcalde, Tomás Regalado,
que fue a entregar unos trofeos la semana pasada, y unos amigos nuestros y parientes estaban allí, y había un cubano con un tabaco en la boca, y entonces le dieron los premios a fulano, mengano, perencejo. Fue representante de la ciudad, y dijo, por favor, silencio, había una data muy interesante. Entonces este señor ya mayor, que llevan, ellos se ponen a jugar allí de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, eso es increíble. Y con el tabaco en la boca aquí, lo tocan, y le dije, oye, mi hermano, lo que te voy a decir, no, déjame terminar esta data y después me entrega el trofeo. Eso fue, tranquilo toque. Así que yo espero que esta tarde el desarrollo del dominó gane mejor, vamos a competir otra vez y vamos a ver qué sucede. Y gracias, Eduardo, por la labor, ¿ok? Entonces ahora vamos al problema de la cena de Navidad. Tenemos ya la cena de Navidad la semana que viene, que es el encuentro familiar que tenemos nosotros. Habíamos estado un poquito flojos, porque hay tantas actividades y tantas cosas que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Pero ya estamos mejorando. El miércoles, jueves, necesitamos los tickets que tenemos vendidos para entregarlos a la tesorería. Vamos a tener sobre 60, 65 personas, 70, si Dios lo permite. Así que estamos apretando el patín para poder resolver y estar. Vamos a tener una información. Se va a grabar la cena de Navidad. Nuestro magistrado telefónico Federico, en todos los aspectos, para que vean lo que es una cena de Navidad en el exilio. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a tener Raquel H. con una poesía. Nancy Méndez viene a hacer la presentación. Quiere decirse que vamos a pasar una tarde inolvidable, sabiendo mucho que se han ido, sabiendo todas las tragedias que existen, pero el espectáculo tiene que continuar. Así que el que no tenga pique para la cena de Navidad, $10, nosotros esperamos que lleguen a nosotros aquí hoy para poder reunirnos los 60 o 70 personas el jueves. También quiero decirles que este domingo, a la 1:30, en el Martí Maceo, el recordatorio de la caída del general Antonio. A la una. Así que todos los que puedan estar, nosotros estaremos allí si Dios lo permite. Y las flores de la Casa Cuba, como todos los años, el Búfalo estará allí en el parque, porque es una que llevamos por años nosotros. Así que todos los que pueden estar con nosotros, encantados. Sobre el Mambí, tenemos que hablar de que ya para 15, 17 necesitamos ya los artículos para poder nosotros sacar el Mambí de enero. Y esperamos, la parte de Norma Camero, que quedamos, que la parte del Frente Democrático de Venezuela dé un mensaje de inicio de año, que un artículo de media página, una página, para que se sienta de verdad. Porque los rumores que hay, que no son verídicos, son falsos, o los están impugnando ellos, que a llave le dio un derrame cerebral, caminó por varios lugares, pero no se sabe efectivamente si fue verdad o no fue verdad. Fidel Venezuela dijo que había suspendido el viaje a Brasil. Además, hubo elección en la Universidad Central de Venezuela y sonaron tres petardos que querían derruir el proceso electoral. Eso es lo comunista. Así que vamos a conversarlos en tribuna libre, y aparte de eso tenemos también que vamos a hacer una carta a nombre de la tesorería y de la Junta Directiva de Casa Cuba, algunos miembros, para que se pongan al día de sus cuotas voluntarias, de las donaciones que nosotros estamos trabajando en eso para poder seguir manteniendo la casa sin problema ninguno. Y entonces, pues, el 17, como saben todos, después de la cena, se cierra la Casa Cuba hasta el 7 de enero del 2012. Porque vamos a hacer una serie de arreglos, una serie de cosas, y todos los años cerramos la casa en la fecha de Navidad. Así que nosotros esperamos de corazón poder seguir cumpliendo con el calendario evento, poder seguir manifestándonos en todos los aspectos de mantener la gente en la vibra, de que tratar por todos los medios, de que en el estrecho de la Florida, todas las situaciones que están pasando con nuestra patria, como está pasando en Venezuela y en muchos lugares, que el socialismo, el comunismo siga, y nosotros la gente tratar de mantener la Casa Cuba. Estamos heridos por la salud, muchos de nosotros, pero vamos a mantenernos hasta el final de los días con el machete en la mano, de cabeza, de tirano, derribando.
por el internet, por las cosas que estamos haciendo, por la permanencia de ustedes, y sinceramente no podemos dejar de brazos caídos jamás. Y vamos a seguir manteniéndonos, porque ayer una frase de alguien, cuando salimos nosotros del homenaje, en la puerta, cuando se habló de la Brigada Johnson, cuando se habló del sistema, niña linda, bienvenida, del sistema que hay en Cuba, y me dice una señora, yo primera vez en la vida que oigo eso, llevo 20 años, digo, porque usted parece que no siente ni padece la situación cubana. Si usted vino aquí por casualidad, no sabe lo que ha dejado en Cuba. Que no sabía de la Brigada Johnson y los trabajos forzosos que tuvimos que pasar nosotros para salir de Cuba. Y entonces, pues, sinceramente, nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Esperamos de corazón poder cumplir como calendario evento este año, que viene el 2012, y seguir la lucha. Bienvenida, Norma, bienvenido, Sevilla. Están en su casa. Y ahora vamos a pasar a nuestra mujer de hoy. Sí. El 17 no es dominó, ¿no? No, el 17 no es dominó. 17 a las 10 y media, la reunión de la directiva, y por la tarde la cena de Navidad. Exilio político femenino es hablar del acto de entrega y amor más grande que mujer alguna en nuestra era moderna haya podido realizar a favor de la libertad de Cuba. Verdaderas héroes, anónimas, sin protagonismo alguno, llevamos el día a día en el más siniestro sistema penitenciario. Algunos llevamos el día a día en la más en el más siniestro sistema penitenciario de Norteamérica. No sabíamos si al día siguiente sería el último día de nuestra vida. Allí se forjaron verdaderos cariños llenos de respeto y admiración de las unas por las otras. Nos defendíamos con uñas y dientes ante cualquier agresión del enemigo. Creo que si tuviera que volver a vivir esa experiencia, lo haría con sumo placer. No solo por Cuba, sino para poder estar en compañía de las mujeres más valientes del mundo. Las declaraciones fueron de Gary Roque, causa 238 de 1961, sanción 15 años, natural de La Habana. Gary Roque es la que tenía el programa por el canal del 41 hace el año pasado, pero esa mujer a lo que hay aquí y lo que hay allí es para echarse a llorar. Porque era una mujer de aquellos tiempos joven y muy bonita, ella era artista, y perdió la mitad de su vida en la cárcel de Cuba. Los fusilados. Diciembre 10 de 1960, ejecutado César Villarreal, gracias, Castigo García, Raúl Obián, Diosdado Martínez y los hermanos Anido y Eloy Borero Bacallao en la ciudad de Santa Clara, provincia de Las Villas. El día 11 fue ejecutado René Suárez en la provincia de Pinar del Río y asesinado Israel Leal y Adalberto Hernández en la ciudad de La Habana. El día 12 de 60 fue ejecutado Rafael Brunet Lugones y Orlando Pedrosa Salvo en Santa Clara, Las Villas. En 1967, este mismo día, muere la religiosa Sor Aida Rosa Pérez, tras meses de prisión en una celda de seguridad de Estado de la Policía Política. El día 13 de 1961, fue asesinado Juan Espinosa Montesino e Israel Leal Rodríguez por los esbirros que custodiaban la embajada del Ecuador cuando intentaron estar desarmados en esta sede tratando de huir de la tiranía. El día 14 de diciembre de 1960, desplazamientos forzosos a pueblos cautivos de 300 familias de campesinos de la Cambray acusado de colaborar con los patriotas alzados en armas.
Esto fue en el 1960, el 14 de diciembre. Llegaron con los camiones y con la fuerza militar del gobierno castrista y sacaron a la gente de las casas por la madrugada. A las 12 de la noche, levántense, móntense y vamos a huelir. ¿Para dónde vamos? No sabemos. Familias enteras. Esto es el mundo, ¿no? Mucha gente ha cerrado los ojos en los entendimientos. 1970, el día 15 de diciembre, personas campesinas del Escambray son conducidas a la cárcel de Fajardo, en San Cristóbal, y a los pueblos cautivos, ejemplo en Sandino. Ahí fue donde fueron a parar la gente del Escambray. Yo conocí tres o cuatro familias. A Pinar del Río, ¿no? A Pinar del Río. Pero salieron así, lo montaron un camión por la madrugada, llegaron, pues, y esto de punta de todo lo que hay que irse. ¿Pero para dónde? No sabemos. Los animales, todos. Lo montaron los camiones. El día 16 muere el preso político de 1961, muere el preso político Ramón Viva Fernández, Coca, en la prisión de Isla de Pino. El día 15 fue ejecutado Julio Guevara Rodríguez y Norberto Camacho, jóvenes activistas católicos de Zulueta de la Villa. El día 17 fue asesinado, en 1966 fue asesinado el preso político Diosdado aquí Manrique por los esbirros de la tiranía totalitaria durante el trabajo esclavo en el plan Camilo Cienfuegos en el reclusorio nacional de Isla de Pino. Esa es la historia de la mujer heroica de los fusilados, y queremos decirle que estamos en vivo y en directo gracias a Federico.com y a los hermanos venezolanos que nos están haciendo, se han unido nosotros en todos los momentos y con la disciplina para que vea el mundo, América Latina, los americanos, los chinos, los japoneses, que es lo que se hace en la Casa Cuba, en español, y él después va a hacer un resumen en inglés al final, de tenemos un amigo. Así que, Federico, para ustedes, que me y ahora, tú vas a poner, Tiso, bienvenido. Gracias. Como siempre, en toda la semana yo he tenido la costumbre de hacer un pensamiento dentro de nuestro foto Martín. Porque si al comenzar esta reunión hacemos el recuerdo de nuestro Padre Celestial, tenemos que recordar a nuestro apóstol, que fue también un luchador por la libertad. Yo no creo que mi patria está muerta. Está esparcida por el viento y anda en esta hora de agonía por los pueblos y por el mar. José Martín. El exilio se anota victoria con espectáculo de luces de democracia. 5 años después de la última expedición del movimiento Democracia frente a las costas cubanas, decenas de exilados y simpatizantes de este grupo coronaron con éxito ayer, viernes, un nuevo acto de solidaridad con la disidencia democratización en Cuba. Esta vez se trató de un espectáculo de fuegos artificiales desplegados a 12.5 millas de las costas de La Habana para marcar el Día Internacional de los Derechos Humanos. El gobierno cubano acusó a la flotilla de ser una provocación y detuvo a decenas de disidentes en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos y envió agentes de seguridad para que le capturara parte del malecón de La Habana. Pero las luces de la libertad de los cohetes de 8 pulgadas fueron claramente visibles en La Habana, a pesar de una ligera llovizna, y el bloguero Orlando Luis Pardo envió enseguida por Twitter una foto borrosa de un globo de luz brillante sobre parte de los residentes de la capital. A pesar de la lluvia, control y detenciones, los fuegos artificiales de la flotilla se ven, escribió la bloguera Giovanni Sánchez en otro mensaje. La Habana llena de luces y de carentes de derechos humanos. A pesar de la advertencia, tuvimos fe en todo momento, dijimos visiblemente emocionados, Raúl Sánchez, presidente de los Unidos de Democracia, organizador del evento. La potente descarga de luces multicolores que iluminaron La Habana se desplegaron al éxito de la celebración del 4 de julio que tuvieron sus vistas en la isla a las 7:10 pasado meridiano. Los gritos de libertad y democracia dieron el toque patriótico con una travesía de 12 horas.
Sánchez, integrante del Movimiento Democracia, cantaron el himno nacional cubano y lanzaron Rosa Blanca al océano, en memoria de la reciente fallecida Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco, madre y esposa de presos políticos y activista Orlando Zapata Tamayo. También se honró el recuerdo de Armando Alejandro, Mario de la Peña, Carlos Acosta y Pablo Morales, miembros de los hermanos Recaredo. Queríamos enviar un mensaje de esperanza al pueblo y lo hemos logrado, precisó Sánchez, mientras que a la distancia el resplandor de La Habana agregaba una cuota de emoción. El viaje se complicó por las condiciones del mar y las fuertes rachas de viento que obstaculizaron el curso y la velocidad normal de las embarcaciones. Una docena de pasajeros sufrió mareos y otros estragos y tuvieron que ser atendidos por el personal médico a bordo. Para los pasajeros y la tripulación de los cuatro barcos que inicialmente participaron en la travesía, el espectáculo de fuegos artificiales fue más allá del acto simbólico y se transformó en un acto profundamente emotivo. Entre los asistentes que emocionaron entre las lágrimas estuvo Nelson Morales, de 65 años. El hombre abordó la flota de solidaridad con la incidencia interna y la Dama del Blanco, así como su hermano Pablo y otros tres exilados fallecidos en el derribo de la avioneta de las organizaciones anticapitalistas Hermanos Recaredo. La avioneta fue atacada por mil cubanos en 1996 cuando sobrevolaban el espacio aéreo internacional. Vine en representación de ellos y lo hago con mucho honor, pero vamos a ver a Cuba libre, de Coro Morales. La población quiere ese cambio. Los fuegos artificiales comenzaron exactamente a las 12.5 millas de la costa de Cuba. El evento fue seguido en La Habana, Grande Río y Matanzas, mientras una serie de cacerolazos y protestas no violentas se realizaron en algunas ciudades y provincias de la isla. Las actividades callejeras del fin de semana son parte de una iniciativa de la oposición para exigir cambios en el sistema político y el respeto a los derechos humanos. Los fuegos artificiales fueron más visibles que los lanzados por flotillas anteriores, ya que se utilizaron mecanismos de 8 pulgadas de diámetro en vez de 6. Los potentes emisiones bajo un cielo ligeramente despejado duraron 3 horas para dar suficientemente tiempo a la gente que circulaba la voz y que se aproximara al mar. Alberto Machado, de 73 años, uno de los pasajeros de la flotilla del Movimiento Democracia, dijo sentirse satisfecho y orgulloso de haber participado en el viaje. Vine aquí siguiendo una persona patriota como Sánchez, un patriota con unos ideales muy fuertes y los mejores deseos de ver una patria libre, subrayó Machado. Mis ideales son como los de él. Otro pasajero, Jayce el Conde, de 46 años, comentó que su viaje de Kentucky valió la pena, con solidaridad con la democracia y las actividades cubanas que se han arrestado indiscriminadamente. Me ha motivado la lucha de los opositores de las Damas de Blanco, dijo Conde, pasajero de la embarcación Sikin. Llegar a 12.5 millas ha sido una nueva victoria, es lo menos que podíamos hacer por ello. Recientemente, el Departamento de Estado dio a la Universidad Cubana y al líder del Movimiento Democracia cumplir con las disposiciones acordadas, es decir, que se mantuvieran en aguas internacionales. También les pidió que actuaran con moderación. Los organizadores explicaron que la naturaleza pacífica de la actividad siempre estuvo a la cabeza de la expedición marítima. Voces ligadas al oficialismo cubano dentro y fuera de la isla habían criticado abiertamente el propósito de la protesta en Alcalá, lo consideraron una provocación a la soberanía cubana. El evento, el viernes, Sánchez rechazó nuevamente las acusaciones. Asimismo, negó que el proceso de conciliación de los cubanos y el exilio es parte de la democratización de Cuba, que muchos funcionarios del gobierno cubano le cuesta aceptar, explicó. Por esa razón, es un puente entre el destierro y el pueblo cubano, dijo Sánchez. El mensaje es que Cuba muy pronto va a ser libre. La bloguera Sánchez reportó que los agentes de seguridad, vestidos de civil y situados en las calles que llevaban al malecón, estaban impidiendo que alguna gente se acercara al malecón, donde los habitantes de La Habana habitualmente se reúnen por las noches para caminar y encontrarse con unos amigos. Parte del malecón de 5 millas de largo había sido cerrado al tráfico de peatones el viernes por la noche, por la mañana, supuestamente a causa de la deforestación del mar. En las últimas semanas, los conservadores anunciaron que unas 400 personas llamaron a la sede del Movimiento Democracia al suroeste de Miami para registrarse en la lista de pasajeros. Sin embargo, la actualidad de las condiciones climáticas, el número limitado de embarcaciones de más de 30 pies de lona, redujo la cifra a 60 personas.
la víspera, decenas de exilados se congregaron a la marina para llevar sobre la plaza de la protesta. Los jornales de viernes comenzó temprano en la marina de Cayo Hueso. Primero los organizadores completaron el registro del pasajero y la tripulación. Luego un equipo de buzos profesionales realizó una última oración para organizar el estado de la flotilla. Una corta y sencilla ceremonia religiosa bendijo la misión durante de la partida. El aplauso para el doctor. Me escuchan, pero tengo que marchar. Ok, doctor, gracias. Gracias. Nosotros con este, con esta información sobre la flotilla, sabemos que Cuba está a la espera de libertad, sabemos que el exilio cubano está latente y esperamos sinceramente que eso levante el espíritu total de la situación cubana. Y para Ramoncito y para todos, tuvimos dos representaciones, Pedro Valdés y un hermano, no Pedro Valdés, los futuros, un muchacho que vive en Parangón y otro en Pampa Terras, fueron a la Jodilla. Así que esperamos nosotros seguir diciéndole al gobierno de los Castro que el exilio sigue vivo todavía y va a seguir vivo. Vamos a empezar la tribuna libre. Norma, empezamos con usted, por favor. Adelante, pase la palestra. Buenos días. Y gracias, mi vida. Queridos compatriotas, bueno, en principio quiero reflexionar algo acerca de lo que acaba de escribir de la flotilla, que es un hálito de esperanza para nosotros los que estamos aquí en otro país añorando regresar a nuestro libre, un país libre y democrático. Lo triste de este caso es que mientras nosotros, bueno, estamos aquí luchando por la libertad y la democracia, tenemos un representante, el máximo representante, el vicario de Cristo, el máximo representante, ¿verdad?, de Dios en la tierra, hablando de que va a Cuba, porque tiene que ayudar a la gente. Allá es mentira. No se va a ayudar a la gente. El dinero que se lleva para Cuba es para los Castro. Eso no llega al pueblo. Eso se queda en las arcas, engrosando las arcas de los Castro. Entonces, ¿a quién van a engañar? ¿Por qué nosotros vamos a seguir creyendo en esta forma de que en estos encuentros que hacen y aportes que le hacen al comunismo? Sabemos que eso no va a llegar a ninguna parte. Eso por allí. Después tenemos, que quiero también referirme a lo que pasó ayer, estuvimos en el desayuno de los derechos humanos, que fue un éxito total. Pensábamos que no íbamos a llegar a 300 personas, llegamos a 340 personas. Se llenó el salón por completo, estuvieron todas las autoridades del condado de Hillsborough, muy emocionados porque se habló de lo que pasó en los años 50, cuando los negros intentaban ir a la escuela y usar el autobús. Cómo fueron sacados de allí, el sufrimiento que tuvieron, y estuvieron tres personas que sobrevivieron, que están hasta ahora vivos, de esas personas que tuvieron el autobús, que estuvieron presos, que lucharon por la libertad. Y eso me emocionó mucho, porque eso se relaciona con lo que nosotros estamos luchando, la libertad, la democracia, el derecho de que todos seamos iguales. Y después las palabras de mi presidente, cuando fue galardonado en el Hall de la Fama, cuando dijo a viva voz, con mucha emoción delante de todo el mundo, dijo viva Cuba Libre, y todo el mundo aplaudió. Fueron momentos muy emotivos y de verdad que, como dice mi presidente, se dio el mensaje, que es lo importante. La gente quedó contenta y lo felicito nuevamente por ese galardón que recibió ayer. Y a ustedes. Yo con los derechos humanos voy a hablar también, es decir, estoy muy contenta con lo de estar ligado, lo vi todo anoche y ayer anoche, me emocioné mucho, porque vi tanto cubano en las calles por donde quiera, eso para mí, allá fue como un granito de arena. Y diciendo él que los hermanos de rescate, la flotilla, lo estaban provocando. Y eso es lo que hace falta, otra versión que se vive todo el pueblo, y ya estamos llegando. Una de las cosas que quería decir, que esta movilización que hay en Cuba y todo lo que han ido viniendo ha sido por las damas del banco, por las madres, por los esposos, que eran las damas de blanco que la apoyaban para que lo soltaran. El día que se fue a hacer el frente aquí de la Dama de Blanco, el presidente me habló y yo participé,
para ayudar, no para coger puestos, porque no soy amor. Yo soy orgullosa de que la mujer un día puso el pie para mí. Ante el mundo lo veo, ¿sabes? Pero yo soy presa política, ¿sabes? Y esa raíz del principio la tengo adentro de mi corazón y siempre estoy callada, pero yo, mi corazón no puede y mis ideas y todo. Y ahora, en este momento, cuando vi el esposo de Laura Poyán, con ese grupito, con esa foto, esa flor y una cara tan triste, acabada, con el grupo de mujeres que están ahora al frente, eso anoche me partió el alma. Entonces, como yo sigo esta idea, yo tengo una idea aquí hoy que yo tengo que aportar para una dama de blanco, porque yo no estaba aquí ni sabía que era dama de blanco y que había venido. Después fue que yo me enteré. Entonces, yo, particularmente mío, sé que ella no tiene comida hoy, que no tiene donde vivir, porque el día primero la van a desalojar, porque se lo, le regalaron una, un mes, y otro mes regalado, y ya tiene que buscar. Entonces, para mi parte, voy a hacer como el primer día que le dije a la organización de Dama de Blanca, aquí tiene 50 pesos, y quiero saber quién es el que está ayudándole a Odalis, la dama de la... ¿Quién es el que...? Luisito, puesto 50 pesos, usted se lo debe hablar, la dama de Blanco, que tiene su hijo enfermo, y que eso es poquito, eso es poquito, para lo que ella enfrentó allá, cuando ha dejado un hijo allá, que no se sabe si puede venir, si lo va a poner preso. Así que yo estoy muy orgullosa de las damas de blanco, de las madres, de las presas, de las 400, y esto lo llevamos en el alma. Ahí hasta que Cuba sea libre. Será libre, no es libre, será libre. Déjeme decirle a Oseña, con todo el respeto y con todas sus palabras, le agradecemos el gesto. Ya el proceso de la señora, en primer lugar, la Casa Cuba no es responsable de todas las personas que vienen aquí por la situación, pero la Casa Cuba ya le dio una donación, la Casa Cuba está al tanto legalmente de que le van a dar a ella, y Luis lo sabe, el Medicaid, su stamp, un cheque como presa política, y ese problema de que la van a desalojar, no, permítame, el club cívico, el club dice, le pagó un mes de renta hasta el día 3. Entonces ahora con los derechos que ya tiene como asilada, pero que gracias al ajuste cubano, eso se beneficia. Ahora la ciudad, por el plan 8, tratará de ayudarla, porque como ella no puede, aquí decirse que los papeles legalmente están trabajando, y nosotros no queremos que a cada rato, con las experiencias que tenemos, caerle el peso a la gente, estar manifestando económicamente cuando ella tiene el derecho, porque la trajo el gobierno americano, la aceptó el gobierno americano, y el gobierno americano tiene un epígrafo para ese tipo de ayuda. Para toda persona que pueda ayudar personalmente, encantado. Como lo hice yo, esta humilde cura, antier fue con ella, la llevó al mozar, y no voy a sacar esto, pero ya que usted manifiesta eso, estamos latentes para darle la mano a ella. Pero la responsabilidad directa es del gobierno americano, que si deja venir aquí a los comunistas y hacer negocio, tiene que hacerle frente a las personas necesitadas como ella. Así que le agradecemos su posición, su llamado, pero eso está caminando legalmente. Porque yo sé todo lo que ha pasado. El problema aquí es que yo no estaba aquí, porque yo no sabía, y entonces, para mí, la mejor forma de dar a algo. No, seguro. Yo no le digo a nadie que nada, eso es mi corazón. Pero yo le aclaro la situación como está caminando legalmente. Pero de aquí al día primero, ella todavía no tiene las cosas. Hoy mismo ella no tiene alimento ni nada. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que eso lo podemos discutir personalmente. No, pero a mí me gusta que si estamos en una reunión, que todos somos hermanos, todos tenemos, estamos por la misma causa, que sepan que yo también tengo sentimientos. ¿Está bien? Que tengo que expresarlo, claro. Y agradecemos eso. Eduardo. Luis. Por favor.
Bueno, yo me voy a empezar con lo último. Realmente aplaudo tu gesto de bondad y sé que es una inquietud, ¿verdad? Porque nos pasa muchas veces con los que no son nuestros compañeros del mismo país, nuestros compatriotas, y es aplaudible. Yo lo que pueda, te voy a donar, independientemente de que el gobierno americano es responsable. Muchas veces los trámites, yo sé que se demoran, y el hambre. Bueno, nada, agradecer pues a la vida, a Dios y a la Casa Cuba porque existe, porque existimos, y realmente yo, mi manera particular de ser, pues trabajo por la libertad. Quizás no me van a ver todo el momento gritando o qué sé yo, o participando por los compromisos que tengo. Quiero compartir todas las alegrías y pueden tener la seguridad, presidente, que en cualquier organización a la que yo muchos años he pertenecido, yo soy artista, política, estratega. No me ven, pero por debajo del trabajo. Y el premio de Moreno, yo quiero que ustedes sepan que también tiene mucha colectividad, diríamos, de presencia política. Ahí no influenció nadie para que le diera un premio. Eso fue un premio al cual yo le dije a mi amiga Norma, vamos a hacer la propuesta, puedo hacer la propuesta, me acompaña, porque mientras más nosotros digamos que estamos vivos a través de las cosas más honrosas, como es, yo pertenezco a los derechos humanos, he pertenecido a otras cosas, estoy perteneciendo a la formación, y en la formación también educativa, también me he llevado por delante mis niños, me los he llevado, los niños cubanos, los niños haitianos. Lo que quiero decir es que mientras estemos representando, y esto es el mensaje para todos, yo se me paro una ventana, yo me paro para mí, quiero decirles que donde quiera que estemos nosotros, desde los puestos más sencillos hasta los más determinantes, no nos olvidemos de resaltar la presencia en la casa, porque en esa medida nosotros vamos ganando espacio. A veces no se nos toma en cuenta porque somos silenciosos, y en la primera oportunidad que tenemos que hablar y decir, estoy presente, fulano de tal, un equipo, un país, 10 países, lo que sea necesario. Gracias a la Casa Cuba, de verdad que es mi casa, en ella he podido seguir creciendo y seguir aprendiendo. Nunca salgo nada. Bueno, yo lo único que puedo decir es que me siento muy satisfecha y muy honrada de haber formado parte de la comisión de la Casa Cuba que estuvo ayer. El homenaje que se le rindió a Alfredo Moreno, Emiliano Salcine y a Sanguino, porque son 3 personas que siempre han estado dedicadas para la comunidad y para el bienestar de toda la población, y sobre todo de los cubanos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. No, quiero también reiterar lo mismo, muy orgulloso de que ustedes hayan dado este premio muy merecido y a todos los demás. Muchísimas gracias. Orgulloso de haber estado ahí también. Muchas gracias. Bueno, Paquito. Bueno, yo quería comentar sobre, no sé si, creo que algunos lo hayan visto, el documental que dieron el jueves sobre la amenaza iraní. Ajá. Y yo creo que, como dice Liliana Ross, que esta administración está cerrando los ojos. Yo creo que con ese documental que presentaron ahí sobre la situación que hay en el mundo con Estados Unidos, los enemigos de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos no tenga que pensar más en pensar quién es Chávez, en pensar quién es el gobierno cubano que están aliados con Irán a querer destruir y hacerle daño a este país. Y como yo diría, lo repito, esta administración está cerrando los ojos. Otra cosa que quería decir sobre esta muchacha de la dama del blanco, porque dice la Biblia que lo que dé tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Yo le he estado ayudando también. Yo hace 3 años que yo no trabajo y yo la ayudé y la he llevado aquí y la he llevado allá, que me han llamado y estoy lejos de mi casa y tengo que gastar gasolina y la he estado ayudando. Aparte de eso, la representación del dinero que se le manda a los presos políticos en Cuba. Aquí se habló para resolver ella, de quitarle a un preso que está en Cuba, para resolver ella, y se le dio ayuda también. Que yo creo que se le da lo que se puede. No podemos decir que podemos mantenerla mientras ella está ahí, porque la Casa Cuba no tiene fondos para eso.
pero ella se la ha ayudado, y cada vez que ella ya me llama a mí para que, oye, me hace falta ir a tal lado, yo voy de mi casa, que está lejos, allá voy, la busco y la llevo. Y así que se le ha ayudado y se le va a seguir ayudando, porque el gobierno tiene que darle la ayuda esa que le pertenece como refugiada por eso. Seguro, muy bien eso, muy bien. Gracias. Doctor. Buenos días. Yo quería recalcar que la comunidad internacional se encuentra muy preocupada, altamente preocupada, y que se pare allá para poder... Todos, por favor, todos los que quieran intervenir, si son tan amables, párense en el frente, porque si no... La comunidad internacional se encuentra muy preocupada por una denuncia que ha hecho la cadena de televisión Univision aquí en Estados Unidos, por una actividad que está desarrollando el gobierno de Venezuela para tratar de involucrarse en los aspectos secretos de seguridad de Estado de Estados Unidos. Nosotros desde acá, desde Casa Cuba, hacemos esta denuncia ante los medios de comunicación para que los senadores del Estado de la Florida lleven a cabo una investigación en torno a esta posición del gobierno de Venezuela. No solamente el gobierno de Venezuela, está involucrado el gobierno de Irán y están involucrados otros gobiernos que están alienados con la política del gobierno de Venezuela, que trata de corroer, de destruir la democracia. Eso era todo lo que yo quería decir. Muy bien, doctor. ¿Víctor? ¿Doctor? No. Luis, por favor. El problema que todos, al menos, vimos el día, el jueves en Univisión, y de acuerdo, estaba hablando de la injerencia iraní en América por la entrada en Venezuela, es la entrada más grande que hay del gobierno iraní en América Latina. De sobra sabemos que el gobierno americano sabe todo lo que está pasando y todo lo que está hecho. Aquí a 25 años viene y dice, así no, desde el 1900, desde el 2011 estábamos siguiendo esto y pero ya estamos reventados ya. Entonces, nada de esto le es nuevo al gobierno americano. Nada de esto, créanme, lo que solo es el avión tirado del otro. Pero de todas maneras, el mensaje mío es darle las gracias a estos hermanos venezolanos que con su cámara están llevando el mensaje del exilio cubano, de los que no queremos volver con la frente abajo, sino queremos regresar con la frente bien alto. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Moreno y a todos los que estuvieron a su alrededor, para que ayer fuera un día fenómeno para la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Muchas gracias. Nosotros llevamos 18 años aquí y se llama Casa Cuba. Porque le pusieron el nombre los que la fundaron y hemos comenzado a tratar de tenerla. Pero no se importa que se llamen venezolano, hondureño, colombiano. Todo el que ama la libertad, esta casa le pertenece. Esta casa le pertenece. Son pocos, a lo mejor lo que hay aquí, yo no sé lo que hay aquí en Tampa, pero los menos, esos menos mantienen el amor a la libertad y no van a dejar de... Lo que está sucediendo, nosotros teníamos más o menos con este gobierno, no somos tan expertos políticos, más o menos una idea de cómo iba a ser la cuestión de espionaje en este país. Eso es un desastre. Y hasta 20 años atrás inyectaron allá, no sé por dónde, qué país de América Latina, la gente con el SIDA o no sé con qué para probarlo. Y hoy a los 20 años se sabe. Se supo que hicieron investigaciones, pruebas, con pobre gente que no sabía ni lo que estaban haciendo. No podemos esperar eso nosotros aquí ahora. Nosotros tenemos que seguir luchando por la libertad ahora. Lo que pasa dentro de 20 años es cuando la gente no va a recordar, oye, qué bueno era fulano, mira, luchó por la libertad. Eso es lo que yo quiero que digan de mí. Hasta el último momento de aliento, vamos a seguir luchando por la libertad. Vamos a seguir luchando porque
esta patria que dejamos, que lamentablemente la tuvimos que dejar, distintas razones tuvimos para salir, porque si no hubiéramos salido no podíamos hacer lo que hacemos hoy. Y entonces nosotros tenemos que tratar de reconquistarla mientras tengamos un hálito de vida. Muchos hermanos que estuvieron aquí luchando con nosotros, codo con codo, fueron quedando en el camino. Bueno, si nosotros tenemos que quedar en el camino, por lo menos van a recordar como que no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer en el momento que tenemos que hacerlo. Eso es mi mensaje. Muy bien. Federico, por favor, pase al frente. Gracias. El mensaje de nuestro economista. Valor venezolano, Federico. En tribuna libre en la Casa Cuba, hoy 10. Y hoy se celebra, se conmemora de verdad, el Día de los Derechos Humanos. Señores, yo creo que las elecciones norteamericanas son una oportunidad extraordinaria para que la comunidad cubana y la comunidad latina, si la podemos movilizar, logre influir en los acontecimientos sobre Cuba y sobre Venezuela. Nosotros deberíamos reunirnos con la gente de Miami y con toda la comunidad y buscar un candidato que represente las aspiraciones de la comunidad de los exiliados y haga presión sobre Fidel Castro, sobre los dos hermanos Castro y sobre Hugo Chávez. Y entonces ese candidato, que puede ser el presidente Obama o puede ser Newt Gingrich o Romney, el que sea, que se comprometa a solucionar el problema cubano. No es posible que tengamos 50 y pico de años y la gente sigue muriendo en el estrecho de la Florida, se tiran al mar en unas balsas que por supuesto no sobreviven el viaje, y sin embargo los Estados Unidos intervienen en el Medio Oriente, tiene un ejército desplegado en todo el planeta y no es capaz de resolver un problema a 90 millas de la Florida. Esto es inaceptable. Yo creo que tenemos que utilizar estas elecciones como palanca para que por fin se resuelva el problema cubano, porque por sí solo no se va a resolver. Tendrán que pasar 50 años más y morirán miles de personas más en el estrecho de la Florida, porque la revolución cubana por sí sola no se va a entregar. Hay que destituirla. A Cuba hay que rescatarla por cualquier medio. Hay que considerar el régimen de los Castro como si fuera tan criminal como el régimen libio, el régimen de Mubarak, como cualquiera de los dictadores que han ensangrentado su pueblo en otras partes del mundo, como en Siria. Es exactamente lo mismo. Y yo no entiendo por qué el presidente Obama no se refiere al problema cubano. En cambio, sí se refiere a cualquier otro país que queda a miles de kilómetros de los Estados Unidos. Entonces los invito a que hagamos una labor mancomunada de toda la comunidad y hablemos con los candidatos presidenciales a ver cuál es el que va a resolver el problema cubano por fin. Esa es mi idea. Muchas gracias. Permiso, hay cuatro personas que lo han firmado. Si lo pueden hacer, se lo agradezco mucho. Es la manera de cómo podemos resolver el problema. Gracias.